Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Uno a Uno. Y a falta de un invitado, hoy tenemos tres colegas periodistas, ellos que nos van a abrir la ventana de su vida. Nos van a contar sus comienzos, sobre su profesión, sobre sus proyectos. Todo esto acá en Uno a Uno. En nuestro programa, nuestros invitados son colegas. Algunos lo van a conocer a él, sobre todo. Él es Juan José Villalba y María Inés García Pinto, conductora. Bueno, bienvenidos chicos, un placer tenerlos en nuestro programa. Y bueno, la idea es que la gente los conozca un poquito como persona y después, bueno, obviamente a vos te deben ver, te deben reconocer en la tele, como coordinador de periodismo deportivo en Red Millennium. Contame un poco, bueno, de esa actividad, cómo llegás ahí a esta institución tan importante. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy generosa de tu parte, Gaby. La verdad que hace un tiempo que estábamos, ya son más de 3 años al frente de la carrera, de la coordinación, tratando de apostar a esto, al periodismo, de generaciones que van surgiendo y que hay que seguir apostando sin salir de la estructura lineal, la base, que es el periodismo fundamentalmente, y bueno, tratando de que los chicos se vayan insertando en este tan difícil, complicado, a veces económicamente, en la situación, vos decís el país, pero el periodismo y los medios periodísticos tan complicados, que se puedan insertar y que puedan generar su propio espacio, su propio medio, que sean sus propios comunicadores y que no tengan que depender de alguien, sino que se puedan autogestionar, algo fundamental hoy en la vida de cada uno, ¿no? Principalmente. Bueno, y el periodismo en particular, creo que lo que tiene que ver con lo deportivo, con el fútbol, me imagino que, bueno, en estos 3 años en los que estás, has visto cada año más ingresantes, más chicos que se vuelcan a la comunicación. Sí, y muchas mujeres. Ah, bueno, muchas muy mujeres. Bien. Que es bueno, es gratificante, es gratificante que hablemos de fútbol, si usted quiere, dos mujeres en una mesa. Encantada. Sí, yo estoy chocho, ¿no? Eso, la verdad que es bueno, y que se puedan insertar, que puedan hablar, pero que también entiendan que no es solamente hablar por hablar, ¿no? O sumarse al periodismo es, nos sentamos todos en una mesa para hablar de fútbol y opinar de cualquier, sino tener los fundamentos necesarios, tener la base armada de hablar con conocimiento y de poder expresarse. Sí, siempre uno ingresa en el periodismo porque le gusta mucho el deporte, pero en realidad no está en el deporte, uno no es deportista, por lo menos uno no es deportista. Sí le gusta contar el deporte, analizarlo el deporte, a la práctica del fútbol en este caso, y contarlo siempre de una manera particular. Y dándole un toque de esa literatura que puede tener en alguna narración, de un toque de espectáculo o de buena imagen que puede tener en la televisión y bueno, en la radio con todos los sonidos y los efectos que pueden llegar a tener. Vos como un periodista de tele, como un periodista de radio, como un periodista que está en la cancha, en el medio, ¿cómo ves la inserción de la mujer, sí, en nuestra provincia? Teniendo en cuenta que no hace mucho se la ha visto a la mujer, no en las tribunas, sino ya participando como fotógrafa, como periodista, como camarógrafa. ¿Y cuál es tu punto de vista a la hora de enseñarle a esas mujeres cómo ingresar a un mundo que sigue siendo machista? Súper. Yo veo muy bien que ingresen. Además, me siento muy halagado que usted siga a Gaby, que se incorpore María, que siguen incorporando todos los que pueden ser parte del periodismo deportivo, de la mujer, la inserción que tiene que tener, la participación. No es ninguna ciencia hablar de fútbol. Si uno ve que un arquero se equivoca en una salida de un córner, no hay que estudiar física atómica para poder decir que el arquero anduvo mal, falló, se equivocó. La mujer es algo que tiene superior al hombre, el orden que tiene, es ordenada. Y que pueda estar y participar, es bueno. Hubo gran inserción de un tiempo esta parte de muchas chicas, incluso yo quiero que sean relatoras algunas, que puedan relatar algún partido, pero en lo que son comentarios, sí, análisis de fotógrafos, camarógrafos, directoras, que tienen que ver con la mujer. Y aquí es machista y el exigir también del machista, ¿no? Uno sigue siendo complicado. A la mujer le exige que tiene que ser bonita, que tiene que maquillarse, que tiene que ser presentable, y salen en televisión algunos varones que
si van a un casting no pasan, incluido yo, ¿eh? Entonces, ¿Por qué exigir más a la mujer cuando en realidad la función que tiene que cumplir es que pueda dar un buen mensaje y darlo bien y que se entienda? En eso creo que la mujer es más clara que el hombre, inclusive, a la hora de hablar. Pero seamos realistas. Por ejemplo, la opinión que pueda tener María Inés sobre el arquero, por ejemplo, falló. Va a ser más criticada ella por ser mujer que vos por ser varón, y capaz que dijeron la misma frase. Pero eso lo puede hacer alguien que desconoce o que quiera discutir por discutir. Le decía no caer en esa de sentarse a charlar por charlar, parece un asado cuando ya hay un par de copas de más y opinan cualquier cosa sin un fundamento. La mujer es criteriosa a la hora de hablar, a la hora de decir las cosas, pero es directa, es mucho más directa que el hombre muchas veces. Y las el hombre tenemos una lengua muy filosa. Guarda con las mujeres cuando saben de lo que van a hablar, porque totalmente. También ahí yo creo que no hay hombre, por más inteligente y por más conocimiento que tenga, que bueno, en Buenos Aires tenemos mujeres periodistas impresionantes, que creo que bueno, en Buenos Aires obviamente es como que es más común ver mujeres conduciendo programas, no solamente fútbol, sino también brindando una opinión, ¿no? Y creo que ahora en Tucumán se está empezando a incorporar a la mujer, más allá de cómo un acompañante del varón, bonita, bien vestida, bien maquillada, sino que se le dé esa posibilidad de opinar también. Sí, celebro eso completamente, me gusta, comparto y apoyo completamente. Por ende, decía que esté aquí dos mujeres. Vamos a hacer buena. ¿Para qué me quieren escuchar a mí? ¿Para qué me quieren escuchar a mí? Pero sí, celebro completamente, me parece que es lo adecuado, lo que debería hacer, pasar siempre. El orden que tiene la mujer no lo va a tener el varón, nunca. Bueno, y vos, María Inés, a ver, sos nuevita en lo que es el ambiente, podríamos decir, deportivo, de fútbol. Pero bueno, vos ya tenés una cierta experiencia y a lo mejor la gente te ha visto en la pantalla de CCC a través de un programa, de un magazine como es Plena TV. Sí, así es, Gabriela. Hace un año y medio aproximadamente que trabajo en un programa de magazine. Y la verdad es que siempre me llamó muchísimo todo el área de lo que es la comunicación, ¿no? El periodismo, la locución. De hecho, recuerdo que en la secundaria teníamos la materia de locución. Me acuerdo que mi profesor siempre me decía que tenía voz de locutora. Y bueno, la verdad es que empecé con todo esto y conocí mucha gente del medio, muchos amigos, muchos conocidos que me fueron instruyendo. Y bueno, fui aprendiendo bastante. Por supuesto que siempre se puede aprender más. Y la verdad es que, bueno, me interesa muchísimo esta rama del fútbol. Siempre me gustó ver los partidos de fútbol, opinar. La verdad que no opiné mucho, pero bueno, se trata mucho también de saber las reglas básicas del juego y prestar atención, ¿no? Tratar de entender cuál es la mecánica del juego, y también, por supuesto, tratar de entender a qué quiere llegar el director técnico. Y bueno, es eso, básicamente, y bueno. Mira, ¿no? No, pero además que quiere hablar de fútbol. Lo que vas a ver, muchos hombres juntos, si no quieren hablar de fútbol, quieren decir que este es malo, que aquel no sabe jugar, que tal entrenó mal. Y la idea, y no, se dejó de hablar de fútbol. Es verdad. Del juego, de por qué un equipo es superior al otro, en dónde es superior, en dónde falla. Se dejó de hablar de eso, en análisis que son ordenadas, esto está claro. Claro. Y constructivo hoy por hoy. Sí, sí, totalmente. ¿Y el hombre qué quiere? Nada, para que aquel es malo, no tiene que jugar más y quiere condenar. Y claro. Creo que a veces eso no es construir en esa crítica que tanto se dice, sino es querer destruir algo que se puede analizar de otra manera. ¿Te la imaginas a ella yendo a la cancha de Atlético de San Martín? Yo creo que va a tener que ir con custodio, me parece, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué no? Sí, totalmente. A ver. Creo que el respeto también es mucho más grande. Sí, a ver, yo que he ido a la cancha de Atlético de San Martín, debo decir que el respeto siempre, siempre fue mutuo. Puedo decir con toda sinceridad que puedo entrar tranquila a la cancha de Atlético, tranquila a la cancha de San Martín. Siempre me han tratado y me han brindado siempre lo mejor. Nunca me han dicho que no a ninguna nota. No sé si esa debe ser una ventaja que tenemos ventaja, las mujeres, ¿no? ¿Ves? Totalmente, esa es totalmente. Una ventaja, totalmente, es una herramienta que tenemos, la verdad. El magazine tiene una estructura, ¿sí? Un formato que es totalmente distinto a lo que es
un programa de opinión de fútbol. Sí, totalmente. Es decir, haces un cambio muy radical. Vos sos consciente de eso. Sí. Hablábamos nosotros fuera de cámara que, no, a ver... Que no sea consciente, ¿no? Déjala que no sea consciente a veces. El hecho de estar en un programa de opinión, y vas a generar tus, digamos, tus admiradores, tus fanáticos, la gente que va a compartir con vos esa opinión. Claro. Y también van a estar los otros tantos que no. Sí, bueno, también eso se trata un poco de no dejarse llevar mucho también por lo que piensa la gente, ¿no? Yo siempre fui de tener esa forma de pensar, ¿no? Y siempre tener uno, como vos decías, la convicción de lo que está hablando, conocer de lo que está hablando. Sí, totalmente. Y después, lo que uno diga, decirlo uno, no porque otro lo dijo, no porque lo escuché o no, claro, es porque yo lo pienso así. Y eso me parece que es importante a la hora de un programa de opinión y sobre todo de fútbol. Y moderar también, ¿no? En esto de la discusión va para un lado, para también. El otro, pueden haber partes encontradas o no, y en esto poder manejar eso también es fundamental. La opinión es difícil, ¿eh? Sí. Todo el mundo quiere opinar y quiere hablar y quiere decir y ser contundente en alguna situación. Pero lo mejor de la opinión, que vaya con una fundamentación, mucho más valorable. Todos son directores técnicos, ¿no? Todos. Bueno, no, chicos, vamos a hacer el primer corte de nuestro programa. La verdad, me está gustando muchísimo charlar con ustedes. Ya en el segundo bloque vamos a andar un poquito en su proyecto, en por qué ellos están acá y que nos cuenten cómo se viene este 2017 para ellos. Primer bloque de nuestro programa, ya volvemos. Fábrica de pastas frescas Rosolini. Ahora también, distribuidor exclusivo de pastas frescas Melissa. Rosolini. Casa Central, Pasaje Soriano 1473. Teléfono 436-9213. Sucursales. Manzana B, Casa 21, Barrio San Martín. Bulnes, esquina Uruguay. San Martín 2532. Avenida Conquija 2030, Avenida Siria 1557. Tenemos la mejor imagen, estilo profesional en calidad digital, diseño y fotografía, creatividad sin límites. Estudio Mix, tu imagen en movimiento. Programa, como podrán ver de fondo, está lloviendo en San Miguel de Tucumán, pero ni la lluvia nos ha parado y vamos a incorporar a este segundo bloque al señor Daniel Marcelo Pérez, que ya es un amigo de la casa en realidad. Obviamente, ¿cómo le va, chico? Ya es un amigo de la casa, bueno, recordarán, nosotros el año pasado le hicimos una entrevista, hemos conocido un poco de su vida, de su trayectoria, pero bueno, en este caso en particular, ¿por qué los tres? ¿Por qué están hoy los tres en nuestro programa en Uno a Uno? Porque tienen un bebé que está a punto de nacer, podríamos decir, ¿no? En sí, esta... algo anónimo. ¿Sí? Algo anónimo, ¿eh? Algo anónimo, sí, algo anónimo. Anónimo. ¿Quedará en el anonimato o...? No, esperamos de que no. Esperamos que triunfe y mucho. Por supuesto, este programa trae suerte. Es como el de la Chiqui, les voy avisando, ¿no? Yo pensaba que era la Chiqui. No, pero bueno. Trate de no ser. No, si voy a tener... la inteligencia de la Chiqui, por favor, sí. Admirable. Ojalá podamos llegar a esa edad y así, ¿eh? Estábamos hablando casualmente en el primer bloque, Dani, de la incorporación de la mujer en el periodismo, específicamente en el fútbol. En este caso en particular, de María Inés, que se va a incorporar a un programa de opinión. La mujer opinando de fútbol. Bueno, hablábamos de las distintas posturas, de va a tener sus admiradores, sus seguidores, gente que va a compartir esa opinión y otros que no, por el solo hecho tal vez de ser mujer. Seguramente que sí, yo creo que esto es un país muy machista, en el cual me incluyo erróneamente, pero que nos cuesta la opinión de la mujer en el fútbol. Más lo que jugamos a la pelota y demás, decir como, mirá lo que dice esta chica. Pero realmente hemos visto el crecimiento de la mujer en el fútbol. Cómo te hablan de táctica, cómo te hablan de cómo se para un equipo, los errores. Realmente la mujer de por sí es más detallista que el hombre. Así que el día que le terminen de agarrar la mano, los hombres nos vamos a quedar sin laburo en el fútbol. Tal cual.
Sí, se pusieron de acuerdo para decir más o menos lo mismo. ¿Vos también? No, porque opinamos muy parecido en algunas cosas, ¿eh? No en todas. En algunas cosas opinamos parecido, pero en esto sí. Además, no es la gran ciencia hablar de fútbol muchas veces. No. El tema es fundamentarlo a esa opinión y que se quite ese mito de que el hombre sabe porque es hombre. Aquí. Bueno, pero hay mujeres también que juegan al fútbol. Totalmente. Como juegan, por Dios, ¿no? Se la ve mucho en el fútbol de salón, se la ve mucho, porque anteriormente había una chica y era porque lo estaba esperando al novio, al amigo que estaba jugando al fútbol. Después le empezabas a ver el turno completo, que venían 5 y 5 chicas. Ahora vemos el fútbol mixto. Sí, las chicas entreveradas con los varones. Bueno, realmente ha ocupado un lugar muy importante en el fútbol la mujer, y si vas a las canchas chino, estamos viendo casi un 30, un 40% del público es femenino, ¿eh? Es femenino. Anoche mismo, después del partido de Copa Libertadores, estaba un grupo de gente hablando, gente que había venido del sur de la provincia, y dice, qué manera de ver mujeres en la cancha. No estaban hablando del fútbol, sino de el contexto, ¿sí? Y la cantidad de mujeres que van, ojo, no tan solo a la platea, ¿eh? Muchas chicas muy monas en la popular. Bueno, tal vez también tuvo que ver ayer en particular, porque era 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de alguna manera se hizo sentir en la cancha de Atlético, ¿no? O sea, pero como vos decís, no solamente en la tribuna, porque también, a ver, abajo en el campo de juego tenés fotógrafos, tenés filmadores, después tenés gente que hace las notas, chicas que hacen, bueno, la parte de gráfica, digamos, se va viendo cada vez más la mujer. De prepo o no, pero se va metiendo en el fútbol. Bueno, el fútbol es pasión, la mujer también es de Tucumán, también es argentina, también siente el fútbol, y yo creo que también tiene mérito el varón que ha contagiado esta pasión, esta locura. Imagínate gente que ha viajado, por ejemplo, ayer entrevistamos y nos vamos a otro país. La gente de Brasil que se fumó 55 horas en vehículo para ver al Palmeiras en Tucumán. ¿Sí? Bueno, esa pasión, que eso es algo normal en el argentino, en el tucumano, el hincha de Atlético, el hincha de San Martín, ¿cuántas veces fueron hasta Puerto Madryn en auto, 3 días viajando, bueno, solamente por ver un partido de fútbol? Bueno, creo que eso también contagia. Yo creo que la mujer, que es muy curiosa, empezó a indagar qué era lo que se sentía, y una vez que estás en esa locura del fútbol, eso que se está viviendo hoy en la tribuna, que se canta el himno, que 30.000 personas cantan a la vez y demás, obviamente, contagia. O también, digamos, de la propia curiosidad por saber por qué el marido se va tantos días. Vamos a acompañarlo. ¿Por qué no? La vigilancia. Bueno, pero quiero que me cuenten ahora de su proyecto, de este proyecto anónimo. Cuéntenme cómo se llama, qué es lo que van a hacer, qué es lo que vamos a ver. Usted como la voz autorizada. El conductor de Sociedad Anónima, así se va a llamar el programa, va a ser nuestro compañero Juan José Villalba. ¿Sí? Pero vamos a tratar todos los temas inherentes justamente a la parte futbolística, a la actualidad. No tan solo de San Martín y Atlético, sino también a lo que va a ser la selección argentina, el torneo de primera. Una selección argentina que una fecha está fuera de la clasificación, la otra está en repechaje, la otra clasifica. Bueno, se vienen momentos del fútbol de muchos cambios. Porque Icardi, que no lo convocan. Bueno, yo particularmente tengo una opinión muy... Y no por la... Vamos a tener que ver entonces. Y no por la vida privada de Icardi, que no me interesa en lo más mínimo. No tendría. Pero de pronto estoy muy en desacuerdo de la gente que dice que Higuaín es un fracasado. Confeso, hincha de Racing, nada que ver, porque por ahí dice, este es River, lo quiere Higuaín. No me parece, deprimente que alguien le diga fracasado a un tipo que es goleador de la Juventus, de uno de los equipos más importantes del mundo. Sí que la sufre la selección argentina, como en algún momento el mejor del mundo, Lionel Messi, la sufrió, que lo llevan a Japón a que haga récords de todo, y en la selección argentina no podía hacer pasar la barrera al tiro libre, porque psicológicamente el jugador es humano, es un ser humano. Icardi está jugando en el Inter, ¿sí? Le falta mucho, más allá de mi simpatía por el Inter, llegar a un nivel de la Juventus, a donde sí está jugando Higuaín, donde sí es el titular indiscutible. ¿Que se le puede dar una oportunidad a Icardi? Yo creo que sí, pero yo creo que hay que darle una oportunidad el argentino, a la selección argentina, dejar de matarla, dejar de pensar que somos un fracaso, porque fuimos subcampeones mundiales y 2 años consecutivos subcampeones de América. Yo creo que por ahí va más que la inclusión no de Icardi. Bueno, ahí está, este es el programa. Así, opinión, mucha opinión. Este ya no es una, esto es Sociedad
María Inés tratando de modelar. María Inés, claro. La incorporación de una mujer, en este caso de María Inés, ¿cómo surgió? ¿De quién fue la idea? ¿Por qué una mujer acompañándolos? Y miren los rostros de nosotros dos, si no estaba María Inés, no nos ve nadie. Sí, ese es tremendo, y otro para que ordene también, si no, Daniela, vamos a hablar, podemos estar días y días hablando, entonces... Va a durar 3 horas, pero no va a ordenar y va a marcar cuestiones específicas que tienen que ver con lo que uno intenta hablar, que es también del juego, que bien lo señalaba anteriormente, en el bloque anterior, que el juego, analizar el juego, y no otras cosas que a veces pueden... incidir un poco en el desarrollo de algún jugador, de alguna decisión, pero el juego fundamentalmente, en estadísticas, en datos y en la forma que tiene cada uno de los equipos, de los jugadores, de los técnicos, de plantar algún partido para que podamos llevar. Sí, y debatir, obviamente, es la idea también. ¿Y la idea del programa es solamente ustedes, digamos, haciendo la opinión, por ejemplo, en este caso de Atlético? ¿Sí? O la idea también es que haya invitado o haya, qué sé yo, un feedback con la gente a través de, no sé, de alguna red social. Digamos, ¿la idea de ustedes está en eso o solamente es de opinión? Todo. Todo. Va a ser un programa abierto. ¿Sí, Marines? Totalmente abierto. Sí. Vos sabés dónde te estás metiendo, ¿no? Sí. Creo que no sabe. Yo de esta chica todavía no tomó conciencia. Creo que no sabe. Es un mundo, como van a ver, acabas de escucharlo, sí, a Daniel, digamos, la facilidad con la que habla de fútbol en general. Sí. Voy a hablar ahora de Atlético de San Martín, de la selección. Bueno, la idea es que la mujer que nos representes, dice, es también estar al tanto de todo. Por supuesto, sí. Yo creo que, bueno, es algo muy novedoso aquí en Tucumán, como decía mi compañero. Generalmente se ve mucho en otras provincias, ¿no? Pero aquí en Tucumán va a ser algo novedoso. Y bueno, y que estoy dispuesta a... al desafío. Sí, al desafío, totalmente. No, aparte, como vos decís, bueno, vos venís de un programa de magazine. Sí. Con una estructura, un ambiente totalmente distinto. Y bueno, estás ahora por ser, ¿qué sería? La co-conductora. Del programa. Claro. Nos va a manejar ella. Vamos a ser claros, ¿no? Siempre los hombres fuimos manejados por las mujeres, a pesar de que lo tapamos. Pero me refiero, digamos, sí, es como te digo, un ambiente totalmente distinto. Sí, sí, esto es un ambiente totalmente distinto. Y bueno, hay, como dije anteriormente, hay que atreverse, por supuesto, y bueno, es una experiencia. ¿La van a llevar nueva a la cancha? Obviamente, no sé qué. La vamos a tener que proteger. Claro, va a tener que ir custodiada, ¿no? Sí. Por ahí capaz que tiene custodio. Ah, claro, también es verdad. No, no sabemos. Por favor, no toquemos el tema. No, privado. es verdad. No vayas. No nos vayamos. No. Bueno, pero la idea del programa es saber, ¿está o no está, sí, en pareja? Bueno, no le hizo falta el maquillaje, se puso colorada, ¿eh? Yo no voy a preguntar nada. Pero está bien, a ver, porque me diste pie para preguntarte, sí, ¿qué es lo que piensa tu familia, si tenés novio, pareja, digamos, de ingresar a este mundo? Por parte de mi familia, parientes cercanos, al principio también, ¿no? Las preguntas, ¿no? Me cuestionaban el hecho de una mujer en un programa de fútbol, que es una cosa que uno habitualmente no ve. Pero... no ve acá en Tucumán, en realidad. Claro, sí, acá en Tucumán no ve, pero... no, y aparte en mi familia siempre estuvieron acostumbrados a verme en el programa este de Magazine. No les quedó otra que aceptarlo, así es. Bueno, lo que pasa es que, a ver, parte, digamos, de este aprendizaje que, sí, vos querés tener. Y bueno, en este caso en particular, es este programa. Sí, totalmente. Y el animarte y seguramente tendrán otra mirada de vos analizando, viendo el fútbol. Sí. Sí, así es. Así que estarán todas las miradas ahí de mi familia, las críticas también, los buenos comentarios, los malos comentarios, pero bueno, estoy dispuesta a esperar todo. ¿Y cómo se atreverse, animarse a más. Animarse a más, atreverse. Es para que tengan la posición y para que puedan formar parte. Nosotros, Daniel. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Dele medio programa. Ya te vas a soltar. ¿Cómo surge la idea de ustedes de tener un programa de opinión? Porque de alguna manera, salvo este en particular, que digamos es de entrevistas y es conocer un poco la vida,
del entrevistado. El resto, de alguna manera, que muestra las imágenes o un resumen del partido, tienen opinión. Sí, bueno, yo creo que esto es una idea especialmente del productor del programa, que ha juntado diversas opiniones. Bueno, en el caso de Juan José Villalba, es un relator de fútbol, yo hago los comentarios, ella es conductora de un programa de televisión. Entonces, juntar diversas opiniones para poder llevar a cabo, plantear una idea y verlo de distintas ópticas para poder llevarle a la teleaudiencia algo que, bueno, seguramente alguien va a estar de acuerdo con lo que diga Villalba, otro con lo que diga María Inés, otro con lo que diga Daniel Pérez, quizás estén en desacuerdo con nosotros o en acuerdo. Es el, digamos, el objetivo principal de atrapar a la audiencia, a la teleaudiencia, bueno, y que nos siga, por sobre todas las cosas. Lo explicó claramente, Daniel, todo lo que queremos y el productor que ha trabajado. A ver, es de alguna manera lo que hacen, digamos, los hinchas, los fanáticos, después de un partido que se reúnen al otro día en el trabajo, hablan, nada más que ustedes lo van a hacer frente a la tele. Exactamente. De alguna manera. Es la idea, es la idea. Bueno, la verdad, chicos, ha sido un placer tenerlos en el programa, que me cuenten un poquito de ustedes, me cuenten de este proyecto, que desde ya, obviamente, que este programa está a su disposición para lo que necesiten, y todo el éxito para ustedes. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, y hay que seguir apostando a la producción local, fundamentalmente, a las voces locales, a la edición local, y no traer tanto de afuera y consumir de afuera, sino apostar a lo nuestro, que aquí siempre va a haber material. Sobre recursos. Sí, totalmente, totalmente. Y confiamos plenamente en tu buena suerte del programa. Por favor, muchas gracias. Gracias, amor. Llegamos al final de nuestro programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos reencontramos próximo viernes, 23:30 horas, por Canal 14 de CCC. Chau.